Harta información, queridos compañeros. Déjame te cuento, Ana María Alvarado, señoras, señores, que es muy lamentable de lo que les vamos a platicar, porque el compañero y buen amigo a mí, yo le tengo un buen cariño. Ah, yo también lo aprecio mucho. A Mauricio Clark, desafortunadamente, todo hace indicar que de nueva cuenta tuvo otro tropezón con el mundo de las drogas. Ese es un audio que ha corrido como pólvora, como agua en las redes sociales. Escuchemos. A través de una llamada telefónica, Mauricio Clark se comunicó a una famosa agencia de paparazzi que aparentemente estaba tras la pista de que el periodista había recaído en las adicciones. Es que prefiero darte una entrevista, güey. Y no por mí, güey, sino por la gente que está en recuperación, así como yo, güey. Hoy te estamos ayudando a muchas personas, ¿no? Y se vale tropezar, todos somos seres humanos, güey. Sí. Pero la gente que está en recuperación, hay una fe y una esperanza, güey. Entonces, hacerles ver esa parte, güey, que se vale tropezar. No pasa nada, yo me arriesgué y a su chamba, o sea, yo me hago responsable. Pero, güey, yo me drogo en mi casa solo. Clark mencionó que a pesar de los esfuerzos por recuperarse, no lo ha logrado. Si me preguntas lo humanamente posible, lo que me digas, sí. Y en cuestiones, o sea, lo que más me ha ayudado es Cristo. Sí. Mira, la gente no entiende que en un proceso de sanación, pues hay tropiezos, es un buen proceso, güey. Sí, claro. En las dudas, ¿sabes ahorita lo que me duele, güey? Ajá. Estoy sirviendo a Cristo, güey, y ocupar el dinero que me está dando, güey, después de haber quedado sin peso. Y estar ocupando para eso, sí. Duele. Lamentablemente, Mauricio Clark incluso ha pensado en quitarse la vida. Hoy me queda claro que cuando sigues a Cristo, güey, cuando estás con Dios, güey, el mismo Dios permite que obre el mal. Porque no sabes a mí la lección que ha sido hoy y estos días, darme cuenta que por más que esté pegado a Cristo, güey, sigo siendo ser humano e igual de vulnerable. Sí, claro. Yo soy muy emocionado, güey. Me preguntas cómo me sentí llorando, con ganas de matarme, a ese grado. Y a través de las redes sociales, también publicó este mensaje. Esto será lo único que comparta referente a un audio que están propagando por distintos lugares. En un momento de debilidad que no justifico si no hago frente con valentía y dignidad, es de humanos tropezar y más aún, cuando existen de por medio tantos ataques y amenazas de muerte. Soy Frayo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Eso es a través de la agencia de Cadre de Carlos Edmundo Flores. Y fíjate que no debe ser sencillo para Clark manejar las emociones, porque mira, Mau es un muchacho que primero fue deportista de alto rendimiento, luego fue cronista de deportes, luego se pasa al área del espectáculo, desafortunadamente cae en el mundo de específicamente de la cocaína. Después de eso, él se asume como una persona homosexual. Tiene varias parejas homosexuales, incluso se iba a casar con una o dos de ellas. Después de eso, él en uno de sus procesos de sanación encuentra a Cristo, no sé si católico o protestante, o evangélico, no lo sé, pero encuentra a Cristo, entonces se le va con todo a la comunidad LGBTTTI, entonces diciendo cosas tremendas, ¿no? Descalificándolos por el hecho de ser homosexuales, diciendo que era un mundo de drogas, un mundo de cuartos oscuros, de depravación, de sexo sin protección. Entonces, pues se le ha aventado el mundo gran cantidad de la gente. Entonces, no debe ser sencillo estar lidiando con tantas emociones juntas, claro, creo yo. Sí, ha sido muy difícil para él. Es muy feo estar señalando a alguien que está en medio de las drogas y que le está costando trabajo. Él dice que fue un tropiezo. Esta llamada, al parecer, fue de hace unos 2 o 3 meses cuando tuvo una recaída, pero parece que otra vez está bien. Ojalá así sea por bien de él, pero sí tiene que, pues, equilibrar más sus emociones y no puede ir de un lado hacia otro exponiéndose una y otra vez, porque el único perjudicado es él. Claro. Con sus declaraciones él se expone. Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero cuando las expones públicamente, pues estás a expensas de muchas opiniones, ataques y, como dice, amenazas de muerte.
Así es. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.